Creo que con Cortuloa fue un semestre de aprendizaje, de adaptación. Sabía que era un poco complicado por lo que era nuevo, por lo del cambio de ciudad, otro torneo que sabíamos que la vez diferente a la primera C, pero bien, siento que se acabó bien, gracias a Dios, y aquí estamos a la espera de lo que se viene. No, siempre hubo confianza, creo que eso fue la base, porque hubo muchas veces que no salían las cosas, que no se me daba. Pero bueno, creo que a lo último me agarraron de la mano, me mostraron el camino y sí, yo creo que están satisfechos y sabemos que el equipo está para grandes cosas. Sabemos que nos espera algo chévere, que es el segundo semestre, que es el todo por todo. Y estamos bien, el equipo está bien. Yo creo que lo más difícil fue la cuestión de mantenerme. Luego me fui agarrando confianza. Ya era diferente en los entrenos. Prioricé lo que era el trabajo y gracias a Dios en los cuadrangulares, en lo más importante, tuve bastante en cuenta. No, sabemos que lo que uno siempre quiere es jugar y aportar al equipo. Había muchas veces que pensaba que no me iba a salir, que no me lo iban a dar, que no se me iba a dar. Pero gracias a Dios, en el transcurso del tiempo, me dieron la confianza y me consolidé. Llegamos ayer y ya estamos entrenando hoy. Creo que era lo que nos pidieron, que fuéramos muy conscientes con el trabajo, con lo que habíamos hecho, porque sabemos que esto es más importante que la primera vuelta. Y no, estamos bien, me siento bien, me siento conforme y hay que seguir trabajando en la mano de Dios. No, siempre es chévere, siempre es lindo, porque fue donde salí, donde me vieron, donde me conocieron y me siento bien, me siento feliz en casa. No, creo que lo es todo, creo que fue el equipo que me dio la mano, la directiva, los compañeros, los profes, y creo que el cariño siempre es aparte. Tienen un buen equipo, es un buen torneo, hay muchos más equipos, mucho más competencia, pero el equipo está bien y sé que de la mano de Dios lo van a sacar adelante. Un saludo a la gente, que Dios los bendiga, vamos para adelante. No, orgulloso de Junior, como la forma como terminó el torneo de ascenso, pues ahorita hablando con él, siempre mi apoyo hacia él, aconsejándolo mucho, que es de mucha humildad, que no se me vaya a salir de esa línea como lo demostró acá con nosotros en nuestra casa, como lo fue Equipo Azul, que le dimos esa oportunidad de que él hoy tuviera donde está y a mérito propio, buen jugador, muchacho disciplinado y ahí lo está demostrando día a día.